minutos. Señoras y señores, arranca la competencia. Decimos 3, 2, 1. Calle 7. Sale Jorge, sale Rubén, capitanes de equipo que se vienen así. De esta manera empiezan a competir por 200 puntos. Escalera al cielo, se engancha Jorge, se engancha Rubén. Una prueba realmente complicada y vamos a ver cómo lo hace cada uno de los capitanes en este momento. Increíble competencia que tuvimos el día de hoy. Recordemos que la primera victoria se la lleva el equipo amarillo, que obtiene los primeros 100 puntos. Al parecer en esta prueba está muy pareja por los capitanes. Rubén ya toma el pañuelo y ya está de retorno para poder tocar la campana que le dará el primer punto a su equipo. El público no deja de alentar, por supuesto, al equipo rojo, en este caso por la delantera que lleva el capitán Rubén. 6 minutos y 16 segundos. Ahí estamos viendo la velocidad de ambos capitanes. Vamos a ver cuál de ellos toca la campana primero. Se preparan ya las gladiadoras para el equipo rojo. Se vendrá Mariana. En el equipo amarillo está la espera Yuinka. Atención, Rubén se desengancha y toca la campana rápidamente. Y ahora es el turno de ver en competencia a Mariana. Toca la campana el capitán del equipo amarillo. Y se viene rápidamente Yuinka. Ambas gladiadoras, por supuesto, quieren conseguir la campana para su equipo. Vemos que a pesar de la distancia que había tomado el capitán del equipo rojo, mantiene esta gran competidora y gladiadora. Quiere tomar el pañuelo, estamos hablando de Mariana, y por supuesto, la mujer de hierro se acerca para darle indicaciones y alentarla a esta gladiadora para que pueda apurar, acelerar y, por supuesto, conseguir otra campana. Está a punto de hacerlo y lo logra. Mariana ya tiene el pañuelo y está de retorno. Mientras en el equipo amarillo acelera, Yuinka ya tiene el pañuelo, está a punto de alcanzarla a Mariana. Es importante el apoyo de los gladiadores y así lo está demostrando Jenny, la mujer de hierro que está, miren, alentando increíblemente a su compañera Mariana. Sin embargo, Yuinka ha logrado acelerar, está alcanzando Yuinka Mariana, pese a que Mariana tenía una pequeña ventaja. Ahora es Yuinka quien sale primero, se desenganchan ambas, tienen problemas con el mosquetón, ya sale Yuinka. Ahora es el equipo amarillo quien lleva la delantera, se desengancha Mariana, toca la campana Yuinka para el equipo amarillo y se viene rápidamente Carlos en el equipo amarillo. Para el equipo rojo compite Hiroshi. Dos campanas tiene el equipo rojo, dos campanas tiene el equipo amarillo. El tiempo corre, estamos a 4 minutos y 32 segundos de que termine esta prueba, donde veremos a un equipo llevarse los 200 puntos. El apoyo de sus compañeros, ahí estábamos viendo a Fiorella alentando a Carlos. El equipo rojo se acerca para alentar a Hiroshi. Está pareja en la competencia. Atención, señoras y señores, queremos recomendar a nuestros gladiadores. Atención, perdón, acaba de cometer un error Carlos. Se acerca el señor juez y le indica que tiene que volver a comenzar. Y esto retrasa al equipo amarillo. Ahora es el equipo rojo quien lleva la delantera. Y ahora sí quiero recomendar a todo el país, a grandes y pequeños, que por favor no intenten realizar ninguna competencia de calle 7 en sus hogares. Estas pruebas son realmente muy difíciles y necesitan la presencia de profesionales en la materia, además de un sistema de seguridad que solo tiene este programa. Ahí estamos viendo a Carlos, por fin se desengancha, está retrasado el equipo amarillo. Carlos toca la campana y se viene Valeria para el equipo amarillo. En competencia para el equipo rojo está Graciela. Tres campanas tiene el equipo rojo, tres campanas tiene el equipo amarillo. Increíble la velocidad que tienen cada una de nuestras gladiadoras y, por supuesto, fuerza y muchísima resistencia. 3 minutos y 20 segundos es lo que tiene de tiempo. Y quiero invitar a todas las personas, a toda la gente, que no deje de apoyar a nuestros gladiadores y, por supuesto, las fotografías de cómo empezamos este sábado con el baile retro de nuestros gladiadores. Puede entrar y apoyar si te gustó el equipo de Brian, entra al Facebook y dale me gusta. O si te gustó el equipo de Valeria. Tremendo arranque de programa que tuvimos el día de hoy. De eso se trata. Los sábados, la diversión no para, como tampoco para la competencia. Atención para el equipo rojo. Graciela se está desenganchando del mosquetón. Ahí estamos viendo a esta gran competidora cruzando la piscina. Va a tocar la campana Graciela y sale rápidamente Rubén, el capitán del equipo rojo. En el equipo amarillo, Valeria acaba de tocar la campana. Se viene Jorge, el capitán de este equipo, quien ya se está enganchando al mosquetón. Acelera Rubén. Vamos a ver si Jorge puede alcanzar a este gran y veloz competidor.
Cuatro campanas tiene el equipo rojo, cuatro campanas tiene el equipo amarillo. El público no deja de alentar a su gladiador favorito y, por supuesto, al equipo favorito. 2:07 de lo que tienen nuestros gladiadores. Estamos a punto de saber quién se llevará la victoria. Realmente sorprendente la velocidad que ha tomado el equipo amarillo. Acaba de darle instrucciones el señor juez. Atención, el señor juez le pide a Jorge que vuelva a comenzar. Necesita tener los dos pies colocados y ahora sí recién queda habilitado. Los errores de los gladiadores, chicos, ustedes saben que la concentración de los jueces está en cada movimiento que realizan. Y ahí estamos viendo la corrección del juez ante Jorge, el capitán del equipo amarillo. Esto lo aprovecha muy bien el equipo rojo. Rubén ha tocado la campana y se viene en competencia Mariana. El tiempo corre para nuestros gladiadores, 1:20 es lo que tiene exactamente para ver quién se llevará la victoria. Por supuesto, muchísimas repercusiones tuvimos en el equipo amarillo, al parecer muchísima molestia entre los competidores. Vemos que algo está pasando entre el capitán y los competidores, porque ahora vemos en competencia a esta gran gladiadora. Estamos hablando de Yubica, que trata, por supuesto, de alcanzar a Mariana, que lleva la delantera en el equipo rojo. Ella está tomando el pañuelo y ya está de retorno para tocar otra campana y, por supuesto, llevarse la victoria. Recordemos que en el puntaje general son 100 puntos para el equipo amarillo, 0 puntos para el equipo rojo. Gladiadores, tienen menos de un minuto de competencia. Aquí estamos viendo la gran responsabilidad que tiene mi amiga Yubinka para tratar de alcanzar y acortar distancia ante el equipo rojo. Hablando del equipo rojo, Mariana ya está llegando al final de la escalera al cielo. Se desengancha en cualquier momento, Mariana. Va por una campana más para el equipo rojo. Se acaba el tiempo, 20 segundos exactamente. Hasta el momento están empatados, pero ya no. Acaba de tocar una campana más, Mariana, para el equipo rojo. Se acaba el tiempo. Decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Increíble la competencia que tuvimos gracias a nuestros gladiadores. Estamos a punto de saber quién se lleva la victoria. Atención, país. La victoria por 200 puntos es para el equipo rojo.